¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Rugir de Motores. En la edición de hoy comenzamos entonces con todo el movimiento nuevamente, producto de este parate que hubo por los diferentes actos eleccionarios que se llevaron a cabo a nivel provincial, a nivel nacional, y este fin de semana, por supuesto, se reanuda toda la actividad porque este próximo fin de semana, allí en Colonia Carolla, en el circuito Valentín Lauret de esa localidad, se va a llevar a cabo una nueva fecha del Córdoba Tierra, allí donde compite la Legión de Cruz del Ejeño en la categoría del Super Turismo 1100, donde lo hace Carlitos Rebufo con el 128 y también hace lo propio Rodrigo Tolosa con la misma máquina, es decir, con un 128. En la categoría de los areneros Fuerza Libre, los hermanos Mancino, Ricardo y Pancho Mancino, también van a ser parte de esta fecha y, por supuesto, comenzamos ya a partir del domingo a palpitar lo que va a ser una nueva fecha del Córdoba Pista, pero esta vez con epicentro en la ciudad de Cruz del Eje, allí en el circuito o en el autódromo Ciudad de Cruz del Eje, y allí vamos a comenzar a palpitar todo lo que se viene en esta importante fecha a nivel provincial de la pista, ¿no? También se reanuda, se vuelve el movimiento del rally provincial, y esta vez en la capital del rally, allí en las tierras del Cóndor detrás de las sierras, allí en la ciudad de Jorge Raúl Recalde, que hace algunos días nada más estuviera cumpliendo 60 años Jorge Raúl Recalde, y bueno, allí se va a correr entonces esta fecha, una nueva fecha del Campeonato Provincial de Rally, con algunos ausentes, ¿no? Con algunas cuestiones como para ir teniendo en cuenta, como para ir analizando de cómo se está desarrollando este campeonato provincial, ¿no? Que lo vamos a ir analizando con el correr del programa, pero hay cuestiones como para ir viendo qué está pasando con el rally, qué pasa con la situación económica, cuántos binomios van a ser parte en Mina Clavero de esta nueva fecha del provincial, porque es todo en incógnita. Hay muchos pilotos que no van, uno de ellos, el Matías Constantini, el piloto de Anfunes, que no va a ser de la partida, lamentablemente, por cuestiones presupuestarias. Y así como el Matías, seguramente varios van a seguir ese rumbo, lamentablemente, ¿no? El Choco de Aparte, que se baja de categoría, que deja la NB momentáneamente, aparentemente momentáneamente, y vuelve a la A1 con el Gol. Por supuesto, vamos a estar charlando con el Choco de Aparte para que nos esté contando este bajo, por qué se baja de categoría, y por supuesto un montón de cosas más de este rally provincial, de la actualidad de este rally provincial. Por supuesto, le vamos a estar contando todo el cronograma de cómo se va a desarrollar esta nueva fecha del rally provincial allí en tierras del Cóndor detrás de la sierra, allí en Mina Clavero. Y además vamos a estar reviviendo todas las mejores imágenes, o mejor dicho, las imágenes del domingo, todo lo que pasó el domingo con la Vuelta de la Manzana allí en General Roca, Río Negro, que también ha tenido un problemita, también ha habido algunos problemitas y aparentemente también surgido por la faz económica, pero esta vez nada que ver los pilotos, sino esta vez entre organizadores, y por supuesto peligraría la edición 2012 de la edición de La Manzana, por lo menos por el Campeonato Argentino de Rally. Todo esto y mucho más en la presente edición de Rugir de Motores. Luego de la pausa, venimos y desarrollamos los titulares que le presentamos en este bloque. Ya volvemos.